Una vez.
O sea, el medio te lo doy para que se ¿no? Sí, thank you.
el ingeniero de Carabanar García Barán, director de obras del Centro de FGT Durán, un servidor. Interviene el licenciado Gustavo López de Nava García, jefe de la Unidad de Centros Jurídicos. Un ingeniero. Y Francisco Rodríguez Pendón, jefe del Departamento de Espacio y Estimaciones. Ingeniero Julio Lobar de Alandina, presidente general de Conservación de Carreteras. Y el ingeniero Jorge Alberto López de Larta, presidente de obra del Centro de Seguridad. Motivo llevar a cabo la presentación de ofertas y proposiciones en relación a invitación por invitación a por lo menos tres personas, número IO-001977-124-2019, relativo a la conservación rutinaria del tramo 2020, el 129.8 kilómetros de red secundaria, del kilómetro 7.30 al kilómetro 17.30 cuerpos A y B, del kilómetro 17.30 al kilómetro 104.30 del tramo Durango, límite del estado de Chihuahua, límite del estado de Durango, Chihuahua, del kilómetro 0.30 al kilómetro 2.800 del ramal de Chupaderos, y del kilómetro 0.30 al kilómetro 20.30 del distribuidor Presa Peña del Águila de la carretera Durango y Álvaro Parral de la red federal libre de viaje en el sector Durango. Desarrollo de la reunión, el funcionario público que preside el acto se identificó con diligencia, rectitud, imparcialidad, transparencia y legalidad y respeto ante todos los asistentes. El funcionario público les comunica a los participantes qué evento se llevará a cabo conforme a lo previsto en el numeral 16 de la sección 5, actos públicos, del acuerdo por el cumplimiento de todas las actuaciones en materia de concesiones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el diario oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015. Asimismo, atento a lo establecido en el 5B, numeral 18 de la sección 2, reglas generales para el contrato con particulares, del acuerdo por el que se modifiquen diversos objetivos por todo el protocolo de actuación en materia de concesiones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicada en el diario oficial de la Federación el 19 de febrero de 2016, su modificación el 28 de febrero de 2017. Se mencionan algunos de los puntos contenidos en el protocolo anterior los siguientes: que los ciudadanos públicos en el contacto con particulares deben observar el presente, y que este puede ser consultado en las secciones de Secretaría de la Función Pública que se encuentra en el portal de la Ventanilla Única Nacional a través de la liga www.gob.mx/ccp. Asimismo, los ciudadanos públicos deberán informar a los particulares la fecha de publicación de este protocolo en el diario oficial de la Federación, como se señaló el lunes anterior, que a fin de promover las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y prevención del conflicto de intereses, en los procedimientos de contratación de obra pública, las comunicaciones serán grabadas y las reuniones dirigidas de actos públicos y grabados, mismos que formarán parte del expediente de la contratación de que se trata. Por lo anterior, les informo que en este momento estamos siendo grabados. Que tienen derecho a presentar quejo de denuncia de órgano de la no correspondiente, o el incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con ciudadanos públicos. Se les informa a los participantes que una vez iniciado el público, no se permitirá el acceso en cuanto a personas de ciudadanos públicos que no hablan. Los ciudadanos públicos deberán estar medidas de proteger los datos personales de los particulares, asegurándose de señalarles cuál es el propósito de grabarlos y solicitar su consentimiento de manera expresa por escrito o cualquier medio de identificación para evitar que terceras personas estén en dichos datos. También lo más profundo es que tratar de llevar a cabo la presentación y apertura de proposiciones, siendo las 2:30 del mismo día y su inicio firmando el marco de carta que tenía y interviniendo. A continuación vamos a pasar a la lista de las tres participantes y les pedimos que de esta forma vayan entregando sus propuestas. Consultora y productora Bayún, ¿qué está de ver? Carretera de Urbanización de Blanco, S.A.S.B. Titán de Construcción, S.A.S.B. Pavimento Pista, S.A.S.B. Obras y Servicios Sanitarios, S.A.S.B. Procedemos a abrir los paquetes de forma comunitaria de 5. Thank you.
otros títulos del Estado, el representante legal de la empresa que cuenta con las autoridades para responder a los representantes, una copia de la credencial para los actos de representantes legales, y cartas constitutivas. No sé si está su empresa que llevará a cabo el control de la realidad. La respuesta de la reitera de urbanizaciones Blanco S.A.S.B. es por un importe de 4.972.111.79 pesos, ya incluido el IVA. La oferta de Titanium Construcciones es por 5.460.770 pesos, incluido el IVA. 5.460.770 pesos. Entonces, la pagamiento cita nos presenta una propuesta con IVA de 5.548.582 pesos con 19 centavos. Repito, 5.548.582 pesos con 19 centavos. Obra de servicio San Carlos S.A.S.B. es una propuesta ya con IVA de 5.385.000
continuando con la revisión económica, el análisis de la realidad de los aspectos sanitarios, el centro de estado de impulso de presenta su trabajo del sector salario real, un soporte solario, un indirecto, el financiamiento, la utilidad, el básico de materiales, presenta el programa mensual de asistencia general, el otro trabajo presenta los programas de mano de obra, de maquinaria y equipo, de materiales, y de los materiales y de un escrito en el que dice que no cuenta con personal discapacitado, una relación de contratos y evidencia de la hospital. Presenta la recomendación que era por recomendarte para la comunicación de tanto por la situación de aquí en la presenta su escrito de confidencialidad, su propuesta en Word y Excel en un disco y la recomendación. La propuesta presentada por el Consejo Constitucional de la Profesora de la se encuentra con 10 directores de la profesión de la propuesta que presenta con la sede de organizaciones blancas y prédicos del libro de la la propuesta de pintar en posición de la profesión 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 de la propuesta puede ser recibida para la comisión de la se recibe la propuesta para la subvención de la señora Feliz San Carlos. Thank you.
sin impuesto de adelantamiento interior de la Secretaría de Comunicaciones y Deportes, ubicado en el Ministerio de Federación, el 18 de agosto de 2016, así como lo establecido en el Mundial 12 de la Secretaría de Comunicaciones y Deportes. De la política de base de movimiento para la construcción de los servicios relacionados en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de 13 a 14 de noviembre de 2018 y demás instituciones de la área capital, de la Secretaría de la Comunicación Pública y de la organización de la Comunicación de la Secretaría. Acto seguido se considera formalmente de 13 de noviembre de 2018 que contiene las instituciones técnicas y económicas de la Comunicación Pública que se presenta mexicana. Se llevó a cabo de nuevo la política de poder que tiene la Secretaría de la Comunicación Pública de la Lima. Procediendo que es un paro de presión necesaria para la administración de la Secretaría y si tiene que ser la evaluación del contenido. Con lo que se refiere al artículo 37 de la segunda de la ley y le permite la nueva segunda de la presión de la Secretaría de la Secretaría de la Administración, los necesarios que existen en la administración de la Secretaría de la Secretaría de la Base, representante del Estado de la Constitución de la ESD, para que forma conjunta con el gobierno de la Secretaría de la Comisión de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría. Para efectos de dar constancia de los buenos entregados por parte de los fiscales de los delitos solicitados en la convocatoria de esta convocación, así como de los delitos solicitados en una manifestación de este año por parte de la convocante, se elabora la relación de persona de los delitos solicitados en el campo de mando de la CDT, en la cual se entrega una copia de cada sustancia de este año anterior, como nos establece el artículo 61, fracciones primera y segunda del reglamento de la ley. A continuación se indica el nombre y copia de los delitos solicitados por la doctora Raimón. Con un importe de suscripción incluido en el 5 millones de dólares para mí, 377 euros y 900 centavos. Carretera de alimentación en banco, 4 millones y 262 mil, 111 euros y 72 centavos. Italia y construcciones, con 5 millones 460 mil, 770 euros y 77 centavos. Pavimento Cita, con 5 millones 542 mil, 582 euros y 52 centavos. Obras y servicios bancarios, con 5.353.691 euros con 92 centavos. A efecto de que esta Secretaría de Centro de Ciencia del Estado de la Comunidad de Ciencia de la Comunidad solicita a los participantes a las 11:40 horas del día 19 de diciembre de 2019 para que puedan estar en una sala donde se deberá cumplir el de presentación en el sitio que necesita la primera edad de la Ciencia de la Comunidad. Con fundamento de ubicado en el artículo 31.4 del reglamento de la ley, la fecha no asignada para dar crédito de la Ciencia de la Comunidad y entre los otros colectivos en la ocasión tercera del artículo 37 de la ley. La apertura de los otros se inició por los entidades que fueron recibidos en este año. Se ajusta la presente acta de constancia de presión a los del estudio de las condiciones de grado de los casos, de contrato de presión a los resultados de presión a los 61 del artículo de la ley. La posición se refiere a la observación y presento del expuesto del artículo 61 de la mencionada ley. La resolución de especialidad de cada uno de los que se necesitan en su población, por lo que se refiere a la especialidad de la presión de los casos que se tienen en su área de presión. Para constar que el Instituto de los Derechos de la Ley correspondiente se realizó en la presente acta con el cumplimiento de este acto y que nace el grupo de la misma invitando a que se la sesión de la constancia que debe ser tratada en el sistema de informa a los visitantes que la presente acta se forma parte de la Dirección General de la Nación a la Dirección General de la Nación correspondiente para las condiciones de la coordinación, nombre, cargo y firma de todos los presentes. Gracias.